Gabriela Rodríguez, soy maestra certificada de yoga y el día de hoy les traigo una práctica donde estaremos trabajando con la energía del agradecimiento. Haremos una secuencia con mucha apertura de pecho, abriendo el corazón, conectando con la energía del amor y terminaremos con una meditación del agradecimiento de todo lo que es y todo lo que somos. Así que bienvenidos, disfrútenla y comenzamos. Bueno, vamos a empezar sentados en una postura cómoda en su cojín de meditación, en un bloque o puede ser directo en el tapete. Lo más importante es que tu espalda esté completamente alargada desde la base de tu columna vertebral hasta la coronilla, tus manos encima de tus rodillas, relaja tus hombros, tu barbilla paralela al piso y cierras tus ojos. Nos tomamos un momento para centrarnos en el momento presente, en nuestra práctica de hoy y en lo que está sucediendo aquí y ahora, soltando todos los pensamientos que no corresponden a este momento. Empezamos inhalando profundo por la nariz y soltando todo el aire por la boca. Otra vez inhala profundo por tu nariz, llevando tus hombros hacia tus orejas. Exhala profundo el aire por la boca y relajas tus hombros. Una vez más, inhala profundo, hombros hacia tus orejas. Exhala profundo el aire por la boca y relajas tus hombros. Y quédate ahí con tus ojos cerrados. Vamos a empezar con la respiración yógica que nos va a servir para desacelerar nuestro sistema nervioso, para hacer una respiración llevando los pulmones a su máxima capacidad, para soltar todos los pensamientos y centrarnos en el momento presente. La respiración yógica consiste en la inhalación. Primero, llevar el aire hacia los pulmones, clavícula y estómago. O sea, vas a inhalar y vas a expandir pecho, hasta acá, hasta las clavículas y abdomen. Y en la exhalación vas a sacar primero el aire, llevando el ombligo hacia adentro y después el pecho y sacas el aire de las clavículas. Te inflas y te desinflas. Lo vamos a hacer 12 veces. Entonces empezamos, inhala. Expande tus pulmones, hombros, pecho, abdomen, saca la panza y exhala. Saca primero el aire del abdomen, pecho, clavículas. Otra vez inhalo, pulmones, clavículas, abdomen, exhalo desde el abdomen, pecho, clavículas, exprímete. Otra vez inhalo. Exhala desde el abdomen. Inhala, pecho, clavículas, abdomen. Y exhalo desde el abdomen, pecho, clavículas. Otra vez inhala. Expande tu pecho y tu abdomen lo más que puedas en la inhalación. Exhala y lleva el ombligo hacia adentro. Pecho, clavículas, saca todo el aire. Y vuelve a inhalar. Exhala desde el abdomen. Pecho, clavículas, vacíate por dentro. Otra vez, inhala. Infla todo tu caja torácica y exhala, abdomen, pecho, clavículas. Otra vez, inhalo, pecho, clavículas, abdomen, expándete y exhalo desde el abdomen, pecho, clavículas, vacíate. Inhala, otra vez.
Exhala desde el abdomen. Inhalo. Vamos a trabajar con el agradecimiento, así que en tu intención de hoy, ofrece algún agradecimiento, algo que el día de hoy tenga sentido o valor para ti. Puede ser algo de todos los días, puede ser algo, una novedad que te trae el día de hoy. Simplemente algo de todos los días que hoy quieras agradecer. Y abrimos los ojos. Pon tus manos a los costados de tu cuerpo. Inhalando, lleva tus palmas de las manos hacia arriba. Larga toda tu espalda, columna vertebral. Entrelaza dedos de las manos, proyecta dedo índice hacia arriba. Lleva el peso de tu cuerpo hacia enfrente y hacia arriba. Como si quisieras despegar las pompas del piso, como si te jalaran del dedo índice desde el cielo. Activando los músculos alrededor de tu columna vertebral y regresas otra vez. Ahora lleva tus palmas de las manos hacia el piso a los cuatro puntos, rodillas y manos en el tapete. Y vamos a calentar la columna vertebral. Lleva la mirada hacia arriba, saca tus pompas en la postura de la vaca. Exhala, gira pelvis al ombligo, empuja con tus manos el piso a la postura de la vaca, perdón, del gato. Inhalo, vaca. Exhalo, gato. Una más, inhalo a la vaca. Exhalo al gato. Quédate en una postura neutral. Lleva tu brazo derecho a la lateral y hasta arriba. Ahora pasa mano derecha hacia tu lado izquierdo, por abajo de tu brazo izquierdo. Recarga hombro y mejilla en el piso, ombligo hacia adentro. Y regreso a los cuatro puntos. Ahora lleva tu pierna derecha hacia atrás y alarga tu brazo izquierdo hacia enfrente. Como si jalaran de los dos extremos, jalan tu brazo, jalan tu pierna hacia atrás, alárgate, activa tu abdomen y activa tu espalda. Flexiona tu rodilla derecha y con tu mano izquierda busca tu pie y abres tu hombro izquierdo hacia atrás. Trata de elevar esa rodilla, activa el centro de tu cuerpo, tu abdomen para mantener el equilibrio. Rodilla hacia arriba. Regreso a los cuatro puntos. Ahora lleva tu brazo izquierdo a la lateral, hasta arriba, alárgalo. Y ahora pasa brazo izquierdo por abajo del brazo derecho, recarga hombro y mejilla en el piso. Respíralo. Regresas a los cuatro puntos. Esta vez alargas tu pierna izquierda y tu brazo derecho hacia enfrente. Izquierda.
Pierna izquierda, brazo derecho hacia el frente. Primero alargo, queriendo llevar, queriendo tocar la pared que tengo enfrente, no importa dónde esté, alárgate lo más que puedas. Ahora flexiona tu rodilla y con la mano derecha busca tu pie. Eleva tu rodilla lo más que puedas. Tira tu hombro derecho hacia atrás. Y regreso a los cuatro puntos. Ahora voy a caminar mis manos hacia el frente de mi tapete, Anahatasana. Lleva tu pecho y barbilla al piso. Si el pecho y la barbilla no tocan el piso, lleva la frente hacia el piso. Observa que tus pompas quedan arriba de tus rodillas, es una apertura del pecho, vamos a abrir mucho el pecho para poder conectar con el amor hacia todo y poder agradecer. Entonces, permite que se abra tu pecho. Y camina de regreso a los cuatro puntos. Desde aquí, desde los cuatro puntos, mete los dedos de los pies, apóyalos en el piso y llévate la cadera arriba y atrás, entrando a la postura del perro boca abajo. Si puedes estirar tus rodillas, hazlo. Si no, alarga mucho tu espalda y tus brazos. Cinco dedos de las manos bien plantados en el piso. Inhalando, sube tus dos talones. Exhalando, flexiona las dos rodillas, lleva la mirada hacia tus manos y en uno o varios pasos camina al frente de tu tapete. Ahora manos en tus espinillas, alargas la espalda, relaja los hombros, alarga tu cuello hacia el frente. Tómalo, exhalo, frente a la rodilla. Inhalo, ponte de pie, lleva los brazos hacia arriba. Junta palmas arriba de tu cabeza y exhalando, lleva las manos al centro de tu pecho. Ahora inhala, lleva los brazos hacia arriba, palmas juntas, proyecta pelvis hacia el frente, brazos atrás de tus orejas y arqueas tu espalda. Regresa las dos manos hasta el piso y camina tu pie derecho un paso largo atrás, postura del corredor. Ahora, fíjate bien en tu alineación. La rodilla izquierda está alineada con tu tobillo izquierdo. No rebasa la rodilla porque entonces lastimas la articulación. Camina ahora tu pie izquierdo hacia atrás, a la plancha. Si tienes lesión en tus muñecas, puedes bajar rodillas al piso de inmediato. Y desde aquí vamos a bajar al mismo tiempo rodillas, pecho y barbilla. Ashtangasana. Rodillas, pecho y barbilla al piso. Pompas arriba. Inhalo y me deslizo a una cobra. Pelvis al piso. Abre tu pecho. Codos semiflexionados para que la pelvis toque el piso. Pues aquí semiflexionas tus codos pegaditos al cuerpo. Dedos de los pies se recargan y cadera arriba y atrás. Regreso al perro boca abajo. Vamos de regreso, pie derecho en medio de las manos, hasta adelante, jálala con tus manos si necesitas, alinea rodilla a tu talón derecho, a tu tobillo derecho, puedes poner bloques aquí a los costados de tu pie, y ahora pie izquierdo en medio de las manos y frente a las rodillas, Uttanasana. Palmas juntas desde aquí abajo, inhala y llévalas hacia arriba. Arquéate llevando brazos atrás de las orejas y exhalando regresa otra vez directo, manos al piso. Camina ahora tu pie izquierdo, un paso largo atrás, corredor. Pie derecho atrás, plancha. Rodillas, pecho y barbilla, Ashtangasana. Inhalo a la cobra, pelvis al piso. Abres tu pecho, flexionas codos pegaditos. El esfuerzo lo sientes en tu espalda. Meto dedos de los pies. Llevo cadera arriba y atrás. Perro boca abajo. Camino de regreso. El pie izquierdo en medio de las manos. Corredor. Pie derecho en medio de las manos. Frente a las rodillas. Uttanasana. Palmas juntas aquí abajo. Inhala. Llévate los brazos hacia arriba. Arquea.
Guerrero 3 invertido, fíjate bien, lleva la rodilla derecha hacia tu pecho, palmas al centro del corazón y giras hacia arriba. Tienes que buscar un punto fijo que no se mueva, que te identifica tu atención. Regresa primero la mirada hacia enfrente, después el resto de tu espalda, torso. Y ahora lleva tu pierna derecha hacia atrás. A guerrero 3. Puedes llevar de inmediato las manos al piso o a tus bloques, o puedes dejar las manos en el centro de tu pecho. Da un paso con tu pierna derecha hacia atrás y ahora lleva tu mano izquierda hacia tu espinilla, hacia tu dedo gordo del pie izquierdo o hacia un bloque. Lleva tu mano derecha hacia arriba. Gira tu pecho hacia el cielo, puntita triconasa, exprímete, trabaja con la flexibilidad de tu columna vertebral. Regreso, corredor alto, lleva tu pie derecho un paso más atrás, flexiona rodilla izquierda, lleva los brazos hacia arriba, aquí en el corredor alto. Y ahora tu mano izquierda se va a ir a tu espalda baja, a tu sacro, con los dedos apuntando hacia abajo. Y tu brazo derecho llévalo más arriba, arquéate. Y desde ahí conecta el codo derecho por fuera de tu rodilla izquierda. Y juntas palmas de las manos aquí al centro de tu pecho. Si quieres girar un poquito más, quita tu talón de atrás. Aquí, corredor. Ahora regresa las dos manos a los costados de tu pie izquierdo. Baja rodilla y empeine derecho. Vamos a capiazar. Asegúrate que tu rodilla esté alineada con tu pie. Camina tu pie un poquito más al frente para que no se lesione la articulación. Ahora desde ahí vas a llevar tus brazos hacia arriba, la pelvis hacia el piso, baja. Y ahora vas a poner tus manos entrelazadas en tu nuca, llevando la mirada hacia arriba. Desde ahí estás abriendo tu centro energético anahata, que corresponde al corazón. Estás expandiendo pulmones, abriendo el corazón, brazos, toda esta zona que se encarga de la energía del amor. Ahora regreso otra vez. Lleva las manos a los costados de tu pie o a los bloques. Estira tu rodilla izquierda. Los bloques de pronto te sirven para poder estirar la rodilla medio split. Alarga tu espalda, mirada hacia enfrente. Exhala y llevas el pecho hacia tu pierna izquierda. Analiza tu rodilla izquierda. Regreso otra vez, ahora corredor bajo. Camino mi pierna izquierda hacia atrás a la plancha. Rodillas, pecho y rodillas, ashtangasana. Inhalo a la cobra. Pelvis al piso, codos pegaditos a tu cuerpo. Cadera arriba y atrás, perro bocado. Inhala profundo por tu nariz. Exhala profundo el aire por la boca. Inhalando, sube los dos talones. Exhalando, flexiona las dos rodillas, mirada hacia tus manos y camina en uno o varios pasos al frente. Inhalando, llevo los brazos hacia arriba. Exhalando, junto palmas al centro del pecho. Vamos a hacer todo del otro lado. Ahora lleva tu rodilla izquierda hacia tu pecho. Busca un punto fijo en el pecho, en el cielo, arriba. Y desde ahí trata de girar tu pecho hacia arriba. Regreso al centro. Me llevo la pierna izquierda hacia atrás, guerrero 3. Si bajaste las manos al pie,
piso, llévalas al piso o a los bloques. Deja caer el pie izquierdo atrás. Alarga brazo derecho hacia enfrente. Lleva la mano derecha al pie, al bloque o a tu espinilla. Brazo izquierdo hacia arriba. Gira tu pecho y tu mirada hacia el cielo. Corredor alto, da un pasito atrás, flexiona rodilla derecha, lleva los brazos a los costados de tu cuerpo, tu talón izquierdo está despegado del piso porque los dos pies apuntan hacia enfrente. Ahora lleva tu mano derecha al sacro, dedos apuntando hacia abajo y alarga la lateral izquierda, brazo izquierdo hacia arriba, arqueas, ya que alargaste lo suficiente, conectas codo por fuera de tu rodilla derecha. Y lo hiciste del otro lado. Palmas juntas. Tu rodilla derecha prácticamente llega a tu axila. Regresas la mirada y las manos a los costados de tu pie derecho. Bajo rodilla y empeine izquierdo. Desde ahí llevo los brazos hacia arriba, pelvis hacia el piso, entrelazo dedos de las manos, las pongo en la nuca y abro mi pecho. Y ahí quédate respirando la postura, 5 respiraciones profundas. Regreso brazos arriba. Dos manos a los costados del pie derecho, estira rodilla, puedes tomar tus bloques, alarga la espalda, inhala. Exhalando, llevo el pecho y a la rodilla derecha. Lo último que baja es tu cabeza. Mantén tu rodilla derecha lo más estirado posible. Para eso puedes usar los bloques. Regresa flexionando rodilla derecha, corredor. Pierna derecha atrás, plancha. Rodillas pecho y barbilla, estangas. Inhalo a la cobra. Acuérdate que en la cobra tu pelvis está en el piso. Semiflexionas codo y ahora sí, perro boca abajo, cadera arriba y atrás. Inhala profundo por nariz. Exhala profundo el aire por la boca. Inhalando sube los talones. Exhalando, flexionas las rodillas, mira hacia tus manos, caminas al centro del asana. Inhalando, alarga la espalda, puedes poner manos en las espinas. Exhala, frente a rodillas. Inhalas, llevas los brazos arriba. Exhalas, manos al centro del pecho. Ahora vamos a hacer la postura del bailarín, la Tarayasana. Tus dos rodillas alineadas. Vas a flexionar tu pierna derecha y tomar tu pie derecho por atrás. Me puedo quedar aquí, aquí ya puede ser una variación del bailarín. Deja tu mirada en un punto fijo. Si lo puedes llevar más profundo, entonces desplazas tu pie derecho hacia atrás, jalando tu brazo derecho hacia atrás. La postura de Natarayasana. Ahora vas a soltar el pie de atrás y vas a llevar tu mano izquierda al piso, tu brazo derecho hacia arriba. Tu mano izquierda puede estar en un bloque. Yemas de los dedos de tu mano izquierda sobre un bloque, tu brazo derecho arriba, la punta de tu pie derecho hacia afuera. Ahora deja caer tu pie derecho atrás. Paribrita Trikonasana, vas a llevar tu mano derecha al bloque o a tu pie izquierdo y tu brazo izquierdo hacia arriba. Exprime. Regreso. Junto nuevamente mis dos pies al frente.
al frente del tapete, sepáralos al ancho de tu cadera, o un poquito más, gira talones hacia adentro, punta de los pies hacia afuera, manos en la espalda baja con los dedos apuntando hacia arriba, y desde aquí vamos a semiflexionar las rodillas, que tengas como mucha estabilidad. Si necesitas abrir un poquito más, siente cómo te acomodas. Vas a empujar la pelvis hacia adelante, vas a abrir tu pecho, soltar tu cabeza abriendo el corazón. Si estás más avanzado en tu práctica, vas a caminar las manos a través de tus piernas hacia las pantorrillas y hacia los talones. Y regreso. Ahora gira los talones hacia afuera, punta de los pies ligeramente hacia adentro. Sigues con tus manos en tu espalda y vamos a brazarita. Ahora vas a llevar el pecho hacia enfrente, coronilla tiene hacia el piso, codos hacia arriba, manos en la cintura. Quédate ahí. Con tus piernas estiradas, tu espalda alargada, soltando cabeza, cuello, cuero cabelludo. Regreso otra vez arriba. Vamos con el otro lado. Cierras tus pies otra vez el compás. Alineas tus piernas. Flexionas tu rodilla izquierda ahora y tomas el pie por atrás, brazo derecho arriba. Puedes quedarte ahí, postura del bailarín. Lo vas a profundizar, tu pierna izquierda se desplaza hacia atrás, jalando tu brazo izquierdo hacia atrás. Y tu pecho ligeramente hacia enfrente, haciendo equilibrio, un poco de contrapeso. No gires la cadera, todo el tiempo estás apuntando hacia enfrente, pecho, pelvis, saca. Ahora suelto el pie de atrás, me sigo llevando brazo derecho al piso, mano derecha al piso, a tu bloque, solamente recargas yemas de los dedos de tus manos, brazo izquierdo hacia arriba, punta del pie izquierdo hacia afuera. Me quiero quedar aquí con esta vista tan bonita. Y deja caer tu pie de atrás. Sube. Paribrita trikonasana. Ahora tu brazo izquierdo se va a tu pie derecho, a un bloque o a la espinilla, y el brazo derecho hacia arriba. Regreso otra vez. Un paso hacia enfrente. Piernas abiertas. Giro talones hacia adentro, punta de los pies hacia afuera. Vamos otra vez con nuestro arco de pie. Manos en la espalda baja. Dedos apuntando hacia arriba. Que sean un soporte en tu espalda baja y lo puedes dejar ahí. Empuja pelvis hacia adelante. Abre tu pecho. Suelta tu cabeza. Puedes semiflexionar rodillas donde te sientas seguro y estable. Camina tus manos si es que lo hiciste y si tu práctica es avanzada. Camina las manos hacia los talones. Y regresa. Ahora giro, punta de los pies hacia adentro, talones hacia afuera. Con las manos en la cintura, codos apuntando hacia arriba, baja. Y esta vez profundiza, entrelazando dedos de las manos, abriendo el pecho, estira los codos y trata de pasar las manos por atrás de tu cabeza. Regresa manos a la cintura. Cierro con paz, me paro otra vez con los pies juntos al frente de mi tapete y desde ahí inhalando llevo los brazos hacia arriba, exhalo manos hasta el piso, inhalo, alargo la espalda,
camino atrás, plancha. Último astangasana, rodillas, pecho y barbilla. Inhalo, me deslizo a una cobra, pelvis al piso. Y desde ahí, flexiona tus rodillas, llevando tus pies hacia tu cabeza. Abre tu pecho, activa la fuerza de tu espalda. Y me voy a la postura del niño. Pompas encima de tus talones, estira tus brazos, lleva tu frente hacia el piso. Nos vamos a sentar en la postura de su casa. Me voy a voltear a sentar. En la postura de su casa. Voy a volar por ahí un bloque y toma uno, Shana. Acá me puse la cara. Toma uno, vamos a usar uno. No, acá tiene. Uno cada quien, que todos tengamos un bloque. Ahí ténganlo, su bloque por allá a un lado. Entonces vamos a la postura de Sukhasana. Lleva tus manos hacia tus rodillas, tu espalda bien alargada. Abre tu pecho, inhala. Exhala y ve hacia enfrente. Llevando tu pecho hacia el piso. Otra vez, inhalo. Arriba, exhalo hacia enfrente. Uno más, inhalo arriba. Exhalo, pecho hacia el piso. Y regreso a la postura inicial. Ahora vas a llevar tu rodilla derecha hacia tu pierna, hacia la planta de tu pie izquierdo. Vas a quedar así. Perfecto. Ahora vas a llevar los brazos hacia arriba y vas a llevar la mano derecha a la rodilla izquierda y el brazo izquierdo también aquí atrás, a un costado de tu cadera. Gira, llevando la mirada hacia tu lado izquierdo. Ahora desde ahí vas a caminar yemas de los dedos de tus manos hacia la lateral de tu lado izquierdo, a tratar de llevar la frente hacia el piso. Y regresa. Ahora desde aquí. Vas a poner la pierna que tienes flexionada, que es la izquierda, llévala hacia enfrente, a la postura del corredor. Rodilla, pie izquierdo al frente, pierna derecha hacia atrás en corredor. Ahora vas a caminar tus manos por dentro de tu pie izquierdo y vas a caminarlas hacia afuera de tu tapete del lado derecho. Es una apertura de cadera. Ahí. Ahí sostén. Regreso. Y acomodas tu pierna izquierda, que queda hacia enfrente, en la postura de la paloma. Vas a usar tu bloque. Vas a flexionar rodilla. Vas a dejar caer la rodilla hacia el extremo izquierdo. Pie hacia el lado derecho. La pierna de atrás completamente boca abajo. Usa tu bloque si lo necesitas para ponerlo abajo de la pompa izquierda y que tu cadera quede apuntando hacia enfrente. Aquí. Ahora, si ya la tienes, las manos se pueden quedar en el piso. Si ya estás en la postura de la paloma, puedes llevar las manos a la cintura siempre y cuando no sientas un pellizco en la espalda o brazos hacia arriba. Para los avanzados, puedes tomar el pie de atrás y entrar a la postura de la sirena. O Ekta Paddhartha Kapottasana, hacer un arco. En donde estés, vámonos a la paloma dormida. Ahora, camina yema de los dedos de tus manos. Desde la paloma, camina yema de los dedos de tus manos hacia enfrente y la frente hacia el piso. Camina de regreso, siéntate sobre tu pompa derecha.
lado. Entonces ahora vas a poner la planta del pie derecho y la rodilla izquierda en contacto. Pie derecho, planta del pie derecho, rodilla izquierda. Lleva los brazos hacia arriba, alárgate. Y ahora mano izquierda, rodilla derecha y mano derecha hacia la lateral. Y ahora profundiza llevándote dedos de las manos y puedes, si ya estás en tu máximo, quédate ahí. Si no caminas, yema de los dedos de tus manos hacia enfrente y frente hacia el piso. Ahora mi pierna derecha va a ir hacia el frente, mi pierna izquierda hacia atrás, en el corredor. Vamos a abrir un poquito la cadera de este lado para entrar a la paloma. Ahora las manos por dentro del pie derecho. Y ahora sigues caminando hacia la lateral, por fuera de tu tapete, no importa. Sostengo. Camino de redes. Ahora entramos a la paloma. Baja la rodilla izquierda al piso y tu rodilla derecha se abre. Rodilla y pie alineados al frente de tu tapete. Pierna derecha, rodilla izquierda. Puedes usar nuevamente tu bloque para entrar a la postura. Esta vez ponlo abajo de tu pompa derecha. Puedes estar aquí, manos, como hayan ido del otro lado, en el piso, en la cintura, o si ya lo tienes, sin dolor en la espalda, arriba. Si lo llevo más profundo del otro lado para los avanzados, puedes tomar el pie de atrás, a la postura de la sirena, o encapada, raja kapotasana. Camina yema de los dedos de tus manos hacia enfrente y la frente hacia el piso a la paloma dormida. Una postura de soltar. Así que toma una inhalación profunda por tu nariz. Exhálalo todo por la boca y suelta. Camino de regreso. Sobre mi lado derecho y paso mi pierna izquierda hacia el frente para sentarnos, para entrar a la parte final de nuestra práctica de hoy. Vamos a usar nuestro bloque, vamos a acostarnos con el bloque en el sacro, lo más alto que cada quien aguante, o sea, puede estar en lo más bajito o en la mitad o en lo más alto. Lo voy a hacer en lo más alto para que se acentúen más las posturas y lo puedan ver. Entonces, pones el bloque en tu sacro. Ahí. Ahora, lleva tu pierna derecha hacia arriba. Con la pierna derecha estirada, lleva el talón derecho hacia el piso. Pierna izquierda, flexionas la rodilla y la estiras hacia arriba, proyectando el talón hacia el cielo, bajas estirando la rodilla y ahora tus dos talones en el piso. Tiene que estar, sentir el trabajo, pero que no lastime el bloque, entonces que te quede cómodo, arqueando tu espalda, estás abriendo el corazón. Que sientas el trabajo sin hacerte daño. Vamos a salir de ahí. Lleva tu rodilla izquierda. Bajas al piso. Flexionada la rodilla. Ahora rodilla derecha. Bajas al piso. Y desde ahí intenta despegar las pompas del bloque con las manos en el piso.
la postura del cuerpo. Respíralo tres más. Empuja la pelvis hacia arriba. Ahora pon tu bloque en la parte más plana, más baja. Regresa otra vez las pompas ahí. Acomódatelo en el sacro, en la parte más baja. Ahora desde ahí estira tus piernas. Pon tus pies en flex. Bien estiradas tus rodillas. Talones proyectados hacia el cielo. Desde aquí nos vamos a ir a la postura de Salamba Sarvangasana, que es la vela. Tus manos te van a ayudar a ir hacia arriba. Si esto es intenso, quédate donde estás con el bloque y las piernas hacia arriba. No, si puedes llevarlo a la vela, a esta postura, con tus manos en la espalda media, con los dedos apuntando hacia arriba y tus piernas hacia el cielo. No hacia atrás, hacia arriba. Respíralo en conciencia. Ahora lleva tus piernas hacia atrás, a Halasana. Tocas el piso con las yemas de los dedos de los pies, con los dedos de los pies, entonces entrelazas dedos de tus manos, Shana, y extiende tus brazos hacia los pies, hacia la parte de los pies de tu tapete. En el tapete, entrelazas dedos de las manos hacia donde deberían de estar tus pies, si estuvieras acostado. Y observa la sensación que viene a ti. Es probable que sientas ansiedad o angustia porque tu respiración se vuelve más corta, porque puedes sentirte aplastado. Observa esta sensación y en lugar de hacer más corta tu respiración, incrementando la ansiedad, vuelve más largas tus inhalaciones y tus exhalaciones. Ahora regresa tus manos al piso, si es que las tienes entrelazadas. Regrésalas al piso y empieza a bajar despacio, vértebra por vértebra, tu espalda hacia tu tapete. Puedes quitar el bloque que tenías en el sacro. Y una vez que las lumbares toquen el piso, flexiona las rodillas y abrázala, masajeando aquí tu espalda lado a lado. Y ahora toma nuevamente tu bloque. Vamos a hacer una postura en donde vamos a abrir mucho la espalda. Nos vamos a ayudar con el bloque. Lo vas a poner justo en tu espalda media hacia arriba. Está como cortando la mesa. De tu espalda media hacia arriba pones el bloque y lo pones en el piso. Pero lo que va a pasar es que a la hora de acostarte se va a abrir tu pecho. Es una. La postura va normalmente sin bloque, pero hoy lo vamos a hacer con este bloque donde nos va a relajar y abrir muchísimo el pecho. Tu cabeza suéltala dirigiendo la coronilla hacia el piso. Es una variación de Uttanapadasana. Y deja tus brazos a los costados de tu cuerpo. Se abre el chakra de tu garganta. Se activa el chakra de tu cabeza que quiere ir a la de la coronilla que quiere ir hacia el piso. Se abre tu pecho. Respira los 5 respiraciones más. Debe de sentirse rico, debe de sentirse cómodo.
no debe de existir molestia ni dolor en ninguna parte del cuerpo. Probablemente sientas el trabajo de expansión de tu pecho, pero no debe haber dolor. Y ahora lleva la barbilla hacia el pecho. Con tus manos sacas el bloque. Déjalo ahí a un lado. Y acuéstate para entrar. Por última vez, flexiona las rodillas, las abraza. Estira tus brazos a la lateral y ahora gira las rodillas hacia tu lado derecho, mirada hacia el izquierdo. Cambia de lado, lleva las rodillas hacia el lado izquierdo, mirada hacia tu lado derecho. Tu espalda, preparándote para entrar a la postura de Shavasana. Puedes hacer círculos con tus rodillas hacia un lado y luego hacia el otro. Solamente balancearte lado a lado, masajeando todos los músculos de tu espalda. Nos acomodamos para entrar a la postura de Shavasana, para entrar a una meditación. Quien quiera hacerlo sentado, puede hacerlo sentado. Quien quiera hacerlo en la postura de Shavasana, les va a venir delicioso, entonces pueden entrar a la postura de Shavasana, lo que esté cómodo para ustedes. Y vamos a entrar a esta postura llevando nuestra respiración, nuestra atención a la respiración. Observando cómo se expande y se contrae tu pecho cada vez que respiras. Inhalas y exhalas, ves soltando cada parte de tu cuerpo, relajando todos los músculos, desde los dedos de los pies hasta tu coronilla. Así que haz un escaneo de todo tu cuerpo, ves soltando y relajando aquellos músculos donde todavía guardas estrés, resistencia, tensión. Hacer esta meditación del agradecimiento, recordando que la energía más alta en la que podemos vibrar es la del agradecimiento, que la abundancia parte del agradecimiento, que la forma de crear y manifestar cada día una vida feliz, abundante, sana, es a partir del agradecimiento de lo que ya tienes, de lo que sí es.
te voy a pedir que lleves tu atención a tus piernas, a tus pies, a tu cadera, que les des las gracias a tus piernas por permitirte caminar, por permitirte correr, por permitirte brincar, por permitirte bailar, porque gracias a ellas eres capaz de avanzar, de trasladar, de caminar el mundo. Agradécele a estas piernas que no te fallan, que están contigo desde el día que naciste hasta el día que mueres. Ahora tu atención a tu abdomen. Conecta con tu aparato digestivo, con tu estómago, con tu intestino y agradécele por permitirte digerir todos los alimentos y transformarlos en energía para poder vivir. Agradécele a todo tu aparato digestivo. En esta misma zona, baja tu zona pélvica y agradécele a todo tu aparato reproductor por permitirte dar vida, por permitirte crear, el poder de crear. No solamente me refiero a hijos, sino también a proyectos, planes, viajes, platillos, todo aquello que eres capaz de crear. Lleva ahora tu atención hacia tu pecho y agradécele a tu sistema respiratorio por permitirte respirar. Por cada bocanada de aire, por cada inhalación que te permite mantenerte vivo. Porque de manera consciente no tienes que hacer absolutamente nada para respirar y mantenerte con vida. Porque hay suficiente aire para todos. No tienes que pelear ni luchar por el oxígeno que respiras. Siente tu respiración y agradece por el aire que respiras. Lleva ahora tu atención a tu corazón. Siente el latido de tu corazón. Es el latido que constantemente te está recordando que estás vivo. El latido de corazón que lleva oxígeno a todas las células de tu cuerpo a través de la sangre oxigenada. Conecta con el agradecimiento hacia tu corazón por la vida, por tenerte con vida. Lleva ahora tu atención a tus brazos, desde
de los hombros, brazos, manos, dedos de tus manos. Y agradécele a tus brazos por la capacidad de abrazar, de tocar, de sostener, por esta extensión de ti que te permite expandirte, conectar con los demás, con el mundo que te rodea, porque eres capaz de tocarlo, de sentirlo, de abrazar. Lleva ahora tu atención a tu cara. Siente tus ojos y agradéceles por la capacidad de ver, de conocer el mundo a través de esta ventana que son tus ojos. Agradécele porque a través de ellos puedes mirar el alma de otras personas. Porque puedes ser testigo de tanta belleza. Lleva tu atención a tu nariz y agradécele el olfato, el poder percibir olores, platillos deliciosos, todo aquello, todos esos placeres que entran a través del olfato. Y agradece a tu boca, porque a través de ella eres capaz de expresarte. Agradece el poder expresar tu verdad, decir lo que piensas, besar, hablar, reír, cantar. Agradece a tu boca que te permite conectar con otras. Y ahora siente tu cuerpo completo. Conecta con el agradecimiento por lo que tú eres. Porque eres único. Porque solo tú ofreces al mundo tus talentos, tus cualidades, tu amor, tu alegría, todo lo que tú eres. Te agradece este cuerpo que te acompaña desde el día que naces, que es tu casa. Es donde habita tu alma. Agradécelo así, tal y como es. Porque cada imperfección, cada debilidad, te vuelve más fuerte, te vuelve más sabio. En esta energía del agradecimiento.
Empieza a tomar conciencia del lugar en el que estás. Siente el piso que te sostiene, el tapete, tu cuerpo. Siente tus piernas, siente tus brazos y empieza a mover despacio los dedos de tus pies y los dedos de tus manos. Y ahora estírate desde la punta de los pies hasta la punta de los dedos de tus manos. Si acabaras de despertar en la mañana en tu cama, flexiona tus rodillas y abrázala. Y gira hacia tu costado derecho, llevando tu frente al piso para sellar tu práctica. Con tus ojos todavía cerrados, siéntate en una postura cómoda, como al principio de nuestra práctica de hoy. Junta tus palmas al centro del pecho en postura de oración, uniendo tu energía masculina y femenina. Y vamos a cerrar nuestra práctica de hoy cantando el mantra Om, sintonizándonos con la vibración del universo. Inhala profundo por tu nariz. Muchas gracias por haber compartido su práctica conmigo el día de hoy. Namaste. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy con su práctica. Espero que la hayan disfrutado, que se queden conectados con esta energía de agradecer la vida, lo que somos y todo lo que tenemos. Les mando un beso. Namaste.